creo que hay que dejar latente un poco la parte de priorización de objetivos. El Parque Nacional Corcovado está más seguro, gracias al trabajo en conjunto entre los Ministerios de Seguridad Pública y Ambiente y Energía. Esto permite que los turistas quienes visitan esta área protegida se sientan satisfechos con la vigilancia. Uno de esos casos es el de doña Concepción Sotelo, una española que durante este mes visitó diversos parques nacionales y culminó su gira en Corcovado. No queríamos perdernos Corcovado porque ya nos habían dicho que era lo que se mantenía como más auténtico, donde podíamos ver más animales, más fauna, más flora. Dijo que el trato de los lugareños fue especial, así como la vigilancia que encontró. Aquí, en Corcovado, o sea, esta proximidad, ¿no? O sea, de que, bueno, rápidamente contactan contigo, te explican, intercambian impresiones, a mí eso me parece, a ver, un gesto como muy, como que honra mucho a la policía de aquí, ¿no? O sea, esa proximidad que tiene la gente es la misma proximidad que estoy observando que tiene la policía. Aunque desde su creación en octubre de 1975 las autoridades de ambos ministerios trabajan en la protección de Corcovado, es hace año y medio que se organizó una fuerza de tarea interinstitucional para patrullar dicho parque de una forma sostenida. Este contingente está compuesto por guardaparques del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública, como son la Policía de Fronteras, el Servicio Nacional de Guardacostas y la Fuerza Pública. Cada vez son menos soreros y cazadores dentro del parque. Estas fuerzas de tarea han sorprendido durante el 2017 dentro del área a 15 personas quienes realizaban diversas actividades ilegales, tales como extracción de oro o cacería, por lo cual fueron remitidas ante las autoridades judiciales. De esas 15 personas, ya 11 fueron sentenciadas por infringir el Código de Minería, la Ley de Forestal y la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, mientras que las otras 4 personas están siendo procesadas. Los resultados que hemos logrado son bastante positivos en la recuperación de lo que es el Parque Nacional Corcovado y la protección contra diversos delitos ambientales que se estaban dando en el mismo. Aquí lo que más hay que rescatar es el éxito que ha sido el trabajo interinstitucional, como lo mencionaba anteriormente, y se está valorando ya los datos científicos para cuantificar el logro. Sin embargo, el criterio general de la gira ha demostrado que la presencia policial en conjunto con los guardaparques y otros especialistas en el tema ha sido bastante positiva en la protección del parque. Durante la última incursión efectuada los últimos días de julio y primeras semanas de este mes, las fuerzas de tarea de ambas instituciones patrullaron de manera minuciosa sectores como Sirena, Llorona, La Leona, San Pedrillo, Los Patos, Los Planes y El Tigre. Estos últimos operativos permitieron decomisar 3 armas de fuego junto con 21 proyectiles calibre 9 milímetros, diversas herramientas usadas por la minería ilegal, focos, carretes para pesca, cachetes, puñales, binoculares, atarrayas, pipas para fumar droga, encendedores y radios de comunicación. De acuerdo con lo aseverado por el comandante Gerald Camacho, quien es parte de la Policía de Fronteras, durante esta última incursión policial se pudo notar una considerable reducción de la presencia de coligalleros y otras personas quienes realizaban actividades ilegales dentro del parque. El trabajo interinstitucional conjunto permite fortalecer las debilidades que tal vez en marco legal no tienen otras instituciones, así que el tema de seguridad es integral, ¿verdad? Cuando se trabaja en conjunto con especialistas del SINAC y otras áreas institucionales, pues el trabajo abarca más campo, más rango de acción positivo, y esto más bien que sirva de un llamado para otras instituciones que se unan en este trabajo de protección al medio ambiente, y en este caso el Parque Nacional Corcovado, pero se analiza también la recuperación de otras áreas protegidas cercanas a la zona, como ya se está haciendo por parte de la Policía de Fronteras y otros cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública, en conjunto con el SINAG en diferentes zonas del país. También por tratarse de una zona muy remota, algunas organizaciones criminales tratan de usar algunas localidades para trasegar droga, lo que ha permitido dar con embarcaciones y droga, además de aprender a los responsables de tales actividades delictivas.